Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, mi sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, qué bueno es estar hoy ante ti para contemplarte, adorarte, venerarte como nuestro amigo y nuestro Señor. Tantas cosas que contarte, Señor, tantas aflicciones, tristezas, decepciones, pero también tantas alegrías, tantos momentos especiales que nos permites vivir. Por eso todo te lo entregamos a ti, Señor. Ilusiones, sueños, fantasías, nuestro proyecto de vida, nuestras familias. Queremos, Señor, ser tus acompañantes en estos momentos de tu pasión. Han decidido darte muerte. Pero cuántas veces nosotros te hemos matado también con nuestras traiciones, infidelidades, desacatando tu voluntad. Las autoridades te ven a ti como un obstáculo. ¿Cuántas veces las familias también te ven a ti como un obstáculo y también te matan en los hogares? En los colegios también eres un obstáculo, por eso te han dado muerte en los colegios. En tantas partes, Señor, incluso en nuestro corazón, hemos decidido darte muerte. Hemos decidido que no eres especial ni trascendental en nuestras vidas. Te presentamos, Señor, esta semana mayor que vamos a iniciar mañana con el Domingo de Ramos. Que podamos vivir estos días en la piedad. Que podamos identificar que es una semana santa, santa. Toda la semana, todo el año somos del mundo. Y una semana para la oración. Te presento, Señor, a tantos enfermos, a tantas personas que han perdido un ser querido durante estos días. Te pido por tantas personas sin empleo, sin sueños, sin sentido de vida. Bendícenos a todos, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima.
Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Le diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor.